Buenas tardes, soy Adriana Bautista, su asesora en el curso de argumentación jurídica. Hoy vamos a hablar de la unidad 2, lo que es el razonamiento. En la unidad 2 está comprendida por el razonamiento lógico, las características del razonamiento, los elementos del razonamiento, razonamiento lógico y matemático, razonamiento abstracto, las falacias, los tipos de sofisma, falacia y sofisma, que es el paralogismo. Falacia y sofisma, falacia en la lógica, que es el paralogismo nuevamente, y el materialismo dialéctico. Ahora bien, iniciamos con lo que es el razonamiento. El razonamiento es el proceso y el resultado de razonar. Este verbo, por su parte, consiste en organizar y estructurar las ideas para arribar a una conclusión. Por ejemplo, creo que tu razonamiento es incorrecto. Mariano no tendría que haber hecho eso bajo ninguna circunstancia. No entiendo cuál es tu razonamiento. Mi hijo en muchas ocasiones me sorprende con sus razonamientos. Un razonamiento, por lo tanto, implica una cierta actividad mental que deriva en el desarrollo de conceptos. Estos conceptos pueden emplearse con fines persuasivos o para llevar a cabo una cierta demostración. El razonamiento, en definitiva, posibilita la resolución de problemas y el aprendizaje a través de la lógica, la reflexión y otras herramientas. De acuerdo a la actividad mental en cuestión, es posible diferenciar entre más de una clase de razonamiento. El razonamiento lógico consiste en partir de un determinado juicio para determinar si otro es válido, posible o falso. Dado que es la lógica la encargada de estudiar los argumentos, también participa de manera indirecta a la hora de estudiar el razonamiento. Lo normal es que los juicios en los cuales se apoya un razonamiento sirvan para expresar conocimientos previos o al menos que hayan sido expuestos como hipótesis. Dentro de este grupo se puede hablar de los siguientes tipos de razonamiento, entre otros. Razonamiento inductivo. También se conoce con el nombre de lógica inductiva y tiene el propósito de estudiar las pruebas que hacen posible la medición de probabilidad de las reglas para generar argumentos inductivos sólidos, así como la medición de los argumentos mismos. Se distingue el razonamiento deductivo descrito más abajo en cuanto a que no ofrece herramientas para decidir si no un argumento es válido o no. Por lo tanto, se utiliza el concepto de fuerza inductiva, que sirve para describir cuán probable es que una conclusión sea verdadera si sus premisas lo son. Razonamiento deductivo. Dentro del ámbito de la lógica, este tipo de razonamiento representa un argumento en el cual se debe inferir la conclusión de las premisas. El razonamiento aductivo. Se trata de una clase de razonamiento que comienza cuando se describe un fenómeno o suceso y permite alcanzar una hipótesis que ofrezca una explicación a sus posibles motivos o razones a través de las premisas que se obtienen. El razonamiento argumentativo, por su parte, está asociado a los argumentos vinculados con la producción del lenguaje. Un argumento en este sentido expresa en palabras el resultado de un razonamiento. Podemos ver cómo funciona el razonamiento en numerosos ejemplos. Supongamos que un hombre que está sentado en la playa analiza la posibilidad de nadar un rato en el mar. Mientras se encuentra sobre la arena, observa cómo un guardavidas rescata a un bañista que estaba siendo arrastrado por la corriente. 5 minutos después se repite una escena similar. Desde la orilla, el hombre finalmente decide no ingresar al océano. Su razonamiento indica que es un día peligroso para nadar. Ahora bien, las características del razonamiento, en términos generales de cualquier tipo de razonamiento, se espera que permita resolver problemas, extraer conclusiones y producir alguna forma de aprendizaje consciente de los hechos a través de las relaciones causales y lógicas. Esto significa que el razonamiento es voluntario, depende de las capacidades de cada quien y es algo dado al aprendizaje adecuado y puede ejercitarse y también desarrollarse. Igualmente tenemos el razonamiento lógico y matemático. El razonamiento lógico es la capacidad de extraer conclusiones conscientes, demostrables de un conjunto de premisas. Esto es llevado a cabo aplicando nuestros conocimientos, sin acudir a nuestra experiencia individual. Puede arrojar resultados válidos, correctos o falsos, incorrectos. Esto se debe a que incluso un mal razonamiento es también un razonamiento posible, aunque desde el punto de vista de la lógica, los razonamientos falsos se denominan falacias.
El razonamiento verbal, por su parte, así como las variantes previas de razonamiento emplean el lenguaje formal de la matemática, el razonamiento verbal emplea los mecanismos y procedimientos de la lengua, ya sea hablada o escrita, y por lo tanto pueden también ser llamados razonamiento lingüístico. Este tipo de razonamiento depende, sin embargo, del agarre del lenguaje que tenga cada individuo, ya que la lengua es una tecnología que debemos aprender y que heredamos de nuestro entorno social y cultural, pero al mismo tiempo se ancla en una capacidad natural del ser humano, la capacidad de aprender y desarrollar los lenguajes, o sea, de producir signos. El razonamiento abstracto, igualmente, está probablemente que es una de las formas más importantes de razonamiento humano, que de alguna manera abarca el razonamiento verbal y matemático, dado que ambos poseen un importante nivel de abstracción. El razonamiento abstracto es el manejo de conceptos y objetos no concretos que no existen del mismo modo que las cosas tangibles. Nos permite producir información nueva a partir de la relación entre nociones abstractas, menos vinculadas a lo terrenal, como son las de cantidad, proporción, validez, simetría y belleza. Por su parte, con relación al razonamiento que muchas veces puede ser verdadero o falso, existen las falacias, que ellas vienen del latín falacia. Una falacia es una mentira o engaño con el que se pretende dañar a una persona sin que ésta se dé cuenta. Una persona que descubre que ha sido víctima de una falacia puede expresar, por ejemplo, la falacia de su empleo me hizo vivir engañada durante muchos años. Pablo está siempre con sus falacias tratando de estafar a la gente. Una persona utiliza una falacia para obtener algo que sabe no podría conseguir de otro modo que no sea a través de la apelación a la falsedad. Generalmente su intención no es precisamente dañar, sino obtener un beneficio, pero no le preocupa herir a otros para conseguir lo que desea. En la lógica también se utiliza el concepto para referirse a un argumento que intenta defender algo que es falso. Los 10 tipos de falacias lógicas y argumentativas. O las más comunes. Las falacias, esas brechas lógicas que invalidan los argumentos, no siempre son fáciles de detectar. Mientras que algunas se identifican como inconsistencias evidentes, otras son más útiles y pueden colarse en conversaciones cotidianas sin ser detectadas. Tener una comprensión de estas falacias lógicas y argumentativas puede ayudarnos a analizar con mayor confianza los argumentos y las afirmaciones en las que participamos a diario. A continuación, te voy a narrar las 10 falacias más comunes. La primera, falacia ad hominem. Los ataques personales son contrarios a los argumentos racionales. En la lógica y retórica, un ataque personal se llama ad hominem, que en latín significa contra el hombre. En lugar de avanzar en un buen razonamiento, una falacia ad hominem reemplaza la argumentación lógica con un lenguaje ofensivo no relacionado con la verdad del asunto. 2. Falacia del hombre de paja. La falacia del hombre de paja consiste en atacar una posición lógica y argumentativa que el contrincante realmente no tiene. Es una forma de hacer sencilla, de hacer creer que la posición de uno parezca más fuerte de lo que es. Usando esta falacia, los puntos de vista del oponente se caracterizan como absurdos y poco fiables. En comparación, la propia posición se ve como más verídica, seria y fiable. 3. Falacia de la apelación a la autoridad. Esta falacia argumentativa, también denominada advertundiam, ocurre cuando hacemos mal uso de una autoridad. Este mal uso de la autoridad puede ocurrir de varias maneras. Por ejemplo, podemos citar solo las autoridades alejándonos convenientemente de otras pruebas comprobables y concretas, como si la opinión de los expertos fuera siempre correcta. O podemos citar autoridades irrelevantes, autoridades pobres o autoridades falsas. 4. La falacia de la falsa equivalencia. La falacia de la falsa equivalencia o de la ambigüedad se da cuando una palabra, una frase o una oración se usa deliberadamente para confundir, engañar o inducir a error, al sonar como si se dijera una cosa pero en realidad dice otra. A menudo este engaño aparece en forma de eufemismos, reemplazando la palabra desagradable con una terminología más atractiva. 5. Falacia populista. Esta falacia, también denominado argumento apopulon, supone que es algo cierto,
o correcto o bueno, porque estas personas están de acuerdo con la persona que lo afirma. Esto se acepta algo que se dice porque es popular, esta falacia argumentativa es común entre los anunciantes. Por ejemplo, muchas empresas basan sus anuncios en frases que utilizan esta falacia, asegurando que si muchas personas han utilizado sus productos es porque son los mejores. También millones de personas consumen tabaco y no es algo bueno, de ahí la falacia. 6. Falacia del costo hundido. A veces invertimos tanto en un proyecto que somos reacios a abandonarlo, incluso cuando resulta infructuoso y fútil. Es natural y generalmente no es una falacia querer continuar con algo que consideramos importante. Sin embargo, este tipo de pensamiento se convierte en una falacia cuando comenzamos a pensar que deberíamos continuar con una tarea o proyecto debido a todo lo que hemos puesto en él, sin tener en cuenta los costos futuros en los que probablemente incurramos al hacerlo. 7. Falacia circular. La falacia o argumentación circular ocurre cuando el argumento de una persona simplemente repite lo que ya asumió de antemano y no llega a ninguna nueva conclusión. Los argumentos circulares también se llaman petitio principe o petición de principio y se producen cuando la proposición que ha de ser probada se incluye de forma implícita o explícita en las premisas. 8. Falacia de la generalización apresurada. Una generalización apresurada es una declaración general sin evidencia, suficiente para respaldarla. Esta se produce a partir de la prisa por llegar a una conclusión, lo que lleva a la persona que argumenta a cometer algún tipo de suposición ilógica o a emitir estereotipos, conclusiones injustificadas o exageraciones. 9. Falacia del falso dilema. Esta falacia argumentativa ocurre cuando fallamos en limitar las opciones a únicamente dos, cuando de hecho hay más opciones para elegir. A veces las opciones son entre una cosa, la otra o ambas cosas juntas. No se excluyen entre sí. Y hay veces hay una amplia gama de opciones. Los argumentos basados en el falso dilema solo son falaces cuando de hecho hay más opciones que las establecidas. Sin embargo, no es una falacia si realmente solo hay dos opciones. Y 10. Falacia de la correlación y la causalidad. La falacia causal se refiere a cualquier fallo lógico que se produce al identificar una causa, es decir, cuando se concluye acerca de una causa sin evidencia suficiente para hacerlo. Por ejemplo, si alguien dice, dado que sus padres le llamaron Jesús, deben ser religiosos cristianos. En este caso, aunque es posible que sea cierto y sean religiosos, el nombre por sí solo no es evidencia suficiente para llegar a esa conclusión. Así las cosas relacionadas a las 10 falacias, pasemos a ver ahora lo que es el significado de sofisma. ¿Qué es sofisma? Sofisma se conoce al argumento o raciocinio falso, formulado con la finalidad de inducir al adversario en error. En cuanto a su etimología, sofisma proviene de la palabra sofista, de origen griego, sofía, que significa sabiduría, y sofos, que expresa sabio. Sofisma puede designar a todo razonamiento erróneo, pero en lógica un sofisma se refiere específicamente a los razonamientos que aparentan ser correctos, pero no lo son. Un ejemplo bastante común de sofisma es el argumento, todas las mujeres conducen mal. Se rieron, ¿verdad? Los sinónimos de sofisma son argucia, engaño, apariencia, falacia, falsedad, entre otros. Los tipos de sofisma. Los sofismas tienen apariencia de estar correctos, pero son lógicamente equívocos. Los sofismas están en la esfera de la retórica y podemos encontrarlos comúnmente en ejemplos del día a día, como se describen a continuación. Solamente los voy a enumerar porque en la plataforma efectivamente están descritos. Sofisma de accidente, sofisma de ignorancia de la causa, sofisma de ignorancia de la cuestión, sofisma petición de principio, sofisma de círculo vicioso, sofisma de inducción o de falsa generalización, sofisma de analogía. Ahora bien, si relacionamos la falacia y el sofisma es una falacia intencional en la que el individuo enuncia una inferencia errónea o no válida para engañar al otro. En el ámbito de la lógica, una falacia consiste en el acto de llegar a una determinada conclusión errada a partir de proposiciones falsas. En virtud de lo anterior, la filosofía de Aristóteles aborda la falacia como un sofisma, un raciocinio